Shalom, shalom y buenos días a todos quienes nos acompañan. Habla Raza Alonso Cheferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá. Y pues, a ver, hace mucho tiempo que no traemos al frente presentación, más ahora lo haremos. Hoy, sábado, julio 28, 2018, son como alrededor de las que eran, se aproximan las 9 de la mañana. Y pues con eso les deseamos a todos un buen día de reposo, un Shabbat Shalom, Semvel Selam, y gracias por apoyarnos y acompañarnos. Ahora, la presentación de hoy es muy especial porque es el cumplimiento de un trabajo que hemos estado trabajando en él desde diciembre 2017, así es de que estamos felices que se nos dio la oportunidad de se nos dio la bendición de poder iniciar tal proyecto y pues damos gracias porque se nos pues permitió llegar a su cumplimiento. Entonces, gracias a Jah Rastafari, a Elisabeth I, en luz de Cristo Jesús y Jesús Cristo en luz de su majestad imperial, Haile Selassie I. Ahora vemos aquí. Pues básicamente lo que es este trabajo es una publicación, un libro de colorear más no limitado a tal proyecto o a tal tema. Es decir, es libro de colorear, pero es acompañado con referencias y comentarios. Entonces se convierte en un, pues no sé cómo decirlo, en un buen... Es un buenísimo trabajo, es todo lo que puedo decir. O sea, no porque sea nuestro, pero porque se presta la realidad de nombrarlo de tal manera, un buen trabajo. Ahora, esto lo que se ve al frente en la pantalla es pues el trabajo original que sirve como nuestra portada para el libro. Y como pueden ver, pues... el punto aquí es pues dar la impresión o pues, ¿cómo se puede decir? O sea, dar una clave al hecho de que pues tiene que ver con colorear. Como vemos aquí que el color no es completo, entonces nos indica que hay trabajo por cual llevar a cabo. Entonces es la idea pues surgió de esta pintura que viene siendo la original. Y pues aquí sí vemos que el color es completo y se nos ocurrió la idea pues dejar unas partes sin colorear para que pues que, o sea, como dijimos, para que nos den una idea de lo que se encuentra dentro de la publicación o el libro. Ahora, de hecho, si pueden ver aquí, estamos trabajando en otra copia original de esta misma pintura para nuestra mamá, porque dice que de todas las pinturas que hemos hecho, que esta le cayó muy bien. Dice que la hace sentir muy bien y que siempre que la mira, pues siente bonito dentro de ella. Y por cuál razón nosotros ya la habíamos enviado como copia, pero pues no importa qué tanto... Claro, esta no es la copia que le enviamos una de a completo, coloreada por completo, tipo como esta, pero no importa qué tanto nos esfuercemos para sacar una buena copia, no es lo mismo. Entonces, ¿por cuál razón trabajamos en esto o en esta versión, esta imagen para enviársela? Porque agradecidos con ella estamos por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, regresemos al libro. Pues, ¿qué les puedo decir? Un buenísimo trabajo. Y pues, todos ustedes quienes nos acompañan son parte de él. Entonces, básicamente lo que sucede es, esta sería la copia original. Y luego abrimos nosotros... que ha pues trazado esa misma copia y luego pues de ahí
continuamos a pues a finalizar una copia en limpio, la cual disculpen, la cual entonces iba a servir como la imagen dentro de la publicación. Y pues para no delatar tanto o no delatar más el tema o la presentación, aquí lo tienen. La publicación The Color in Handbook, escrito y pues ilustrado por Razan Oteferri, publicado por la Sociedad León de la Tribu de Judá Español, y dice el libro de colorear las imágenes del libro de colorear con referencias y comentarios agregados, estudios Rastafari. Más que pues aquí me equivoqué, ahí va una E delante de la F y antes de la R, pero pues lo que es, si fuera fácil corregirlo, en el sentido de que no tenemos, o sea, la laptop que usábamos, es imposible trabajar con ella, y pues nos costó mucho trabajo siquiera terminar la obra, si es de que lo dejemos como, dejemos este error como pues evidencia de que pues es lo que es, o sea, no somos los tipos más inteligentes o perfeccionistas, pero suficiente para llevar a cabo tales obras, porque lo que importa es lo que importa, y pues es lo que es. Que sirva como pues como podríamos decir, que sirva como motivación para que todos sepamos que cualquiera lo puede hacer, no necesariamente un tipo que no se equivoca en la mera portada con cosas tan sencillas, pues. Pero bueno, y esta es la portada de atrás, la cual nos gusta muchísimo. Sabíamos desde un principio que iba a ser un poco difícil leer la letra, pero no tuvimos otra opción. Esto fue lo que pudimos hacer. Intentamos todo color y ninguno se veía con suficiente claridad como el blanco, aunque pues se puede ser un poco difícil en algunas situaciones, pero pues a quien le interese, pues que se esfuerce un poco más. Ahora esta publicación está disponible en Amazon bajo Alonso Teferri. El precio son como $20 americanos. La única parte pues desafortunada de este trabajo es que no es en español. Ahora, el libro contiene 74 páginas con imágenes, pero 74 páginas con más de 74 imágenes. Entonces, como pueden ver aquí, hay 3 imágenes en una página. Y pues ahí le damos una revisada. Prácticamente son pues todas las obras que ya hemos hecho para no tener que trabajar, esforzarnos en hacer nuevas imágenes, pues solamente trazamos todo lo que hemos hecho y nos sirve como un portfolio, nos sirve como pues, no tengo la palabra, pero bueno, nos sirve por muchas cosas. Ahora, lo que estamos más orgullosos de este trabajo es el esfuerzo que entregamos a las referencias. De hecho, el libro son como 137 páginas, 137 páginas, 74 con imágenes, y las que sobran pues son con referencia y comentario. Ahora, es un buen trabajo porque las imágenes contienen una numeración y un título. Entonces, el trabajo es ir hacia la sección de las referencias y comentarios y buscar sus referencias respectivas. Entonces, aquí tenemos dos y un título, subtítulo. Entonces, ese mismo subtítulo y el número, se encuentra la imagen,
en la cual entonces podemos estudiar o analizar el lado a lado con el respectivo comentario y referencias que hemos agregado bajo de pues sus títulos que quedan bajo el mismo tema. Y ahora nos costó mucho trabajo hacer este, nos costó mucho esfuerzo hacer este trabajo porque lo que hicimos es no solamente agregar nuestras referencias propias y comentarios, pero intentamos traer al frente lo que otros tienen que decir de Su Majestad Imperial en Cristo y Cristo en luz de Su Majestad Imperial. Entonces es muy buen trabajo porque hay referencias a muchísimos libros y diferentes videos y entonces a diferentes sitios en el internet. Pues, ¿qué más puedo decir? O sea, tiene esos temas o interpretaciones controversiales las cuales nosotros traemos al frente. Tiene, o sea, por primera vez tomamos el tiempo para anotar y con detalle dar, pues dirigir a quien le interese exactamente a donde hemos encontrado pues ciertos dichos respecto a Su Majestad o en relación a Su Majestad, ciertos comentarios, documentaciones, artículos, revistas, páginas en internet, ya sea lo que libros, publicaciones en general. Entonces, pues, por ejemplo, bueno, ya para finalizar, les vamos a dar un ejemplo de lo que nos, a lo que nos referimos. A ver, como por ejemplo, aquí dice 6, Cristo le lava los pies a sus discípulos y vemos la imagen. Ahora, si nos dirigimos, a ver, creo que cometí un error, otro error encontramos. Bueno, nos disculpamos, nos acabamos de dar cuenta de otro error, que la numeración pues no concuerda, pero se supone, qué casualidad, ¿no? De todas las imágenes que elegí, esta. Pero pues creo que vamos a tener que hacer corrección. A ver, ¿cómo le hacemos? No tenemos la computadora. Pero bueno, el punto era de que se conectara el subtítulo con con la numeración y se conectara a la imagen adecuada. Y entonces aquí nos da, por ejemplo, en los pasos del emperador Haile Selassie I, su exilio en paz. Entonces es un video en el minuto 14 con 40 segundos, la voz de Ruth Haskins, la niñera de la Casa Real en 1937. Y entonces dice ella que ellos tenían una iglesia en el lugar atrás o atrás de la casa, en el patio atrás o en el terreno atrás. Y habían tres sacerdotes cópticos, o sea, como la iglesia cóptica pues de Egipto, pues, pero son etíopes. Y ellos normalmente se vestían de negro a todos tiempos con un con una cachucha o gorrito pequeño negro en sus cabezas. Los niños me decían a mí que, me dijeron a mí que en la fiesta de la Pascua el emperador lavaba los pies a sus sirvientes. Eso enseña que realmente él en ese tiempo era muy intensamente religioso o que era intensamente, que era muy intensamente religioso en ese tiempo. Entonces, o sea, para hacer la conexión con Su Majestad y Cristo y la semejanza, y entonces continúa con referencias bíblicas y pues más comentario. Entonces, damos gracias a todos. Solamente queríamos pues compartir pues el trabajo este. Entonces, con eso nos despedimos, damos gracias y deseamos a todos un buen día de reposo, un Shabbat Shalom y un Sempet Selam.